Cristina Peri-Rossi se vale de lo alegórico y de lo simbólico, de los mitos modernizados, donde se encuentran, comenta la autora, las fuerzas más primitivas e instintivas del ser humano, defendiendo la idea de que la literatura tiene como finalidad expresarse, transmitir y comprometerse. Al hacer la entrega del Premio Cervantes, reconocemos a quien considera la escritura su casa, a quien concibe escribir como un acto completo, sufrir, gozar, usar la inteligencia, la sensibilidad y la imaginación. Y también hacemos aún más nuestra a Cristina Peri-Rossi, con la esperanza de que los lectores de sus obras se multipliquen en Uruguay, en España, en todo el continente americano y más allá. En su ausencia, que lamentamos tanto, queremos darle las gracias por haberse mostrado a menudo rebelde, insumisa y transgresora, distinta en suma. Gracias por los caminos vitales y literarios que ha abierto, por ensanchar el patrimonio del imaginario a una y otra orilla del océano, sorteando a menudo en la vida y en la literatura los senderos trillados. Enhorabuena, Cristina, y muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias.